El crimen no descansa, pero yo tampoco. La investigación debe continuar. Sé que hay algo muy grande detrás de todo esto, y no pienso detenerme hasta por fin toparme con la respuesta. Pero ante tantas posibilidades, he de descartar a sospechosos improbables. Edul Valur, un hombre de justicia, el desaparecido en combate hace años. Nicky, el llanero solitario, castigado sin salir de casa hasta que se saque la ESO. Pero aun sacando de la ecuación a estos, todo me lleva a vías muertas. Muerte. Esta carambola en la investigación me lleva a lo más profundo del pozo de la historia de la Triple W, donde encontré a estos dos seres. Sí, están muertos. Pero nada resulta más engañoso que un hecho evidente. Y la muerte es una coartada demasiado buena para ser cierta. ¿Se puede tratar esto de una venganza de ultratumba? La falta de sueño está afectando a mi juicio sobremanera. He de volver a poner los pies en la tierra, tocad césped y aferradme a la cuchilla de Oca. ¿Cuál es la prueba más notable de este crimen? Hierro 7. Arma milenaria, propia de un soldado de élite. Forjada explícitamente para derrocar a un adversario con honor. Pero la misma que me lleva a dos bifurcaciones. Gareth Bale, el galés errante. Pero es improbable que me tenga entre sus prioridades. Así pues, la única persona que sería capaz de usar este noble utensilio de manera tan traicionera sería Pelayo. Alias Arturo Pérez Reverte, alias Karim Abdul Jabbar, alias Kylo Ren. ¿Es posible que por fin haya dado en el clavo? No obstante, por lo que parece, Pelayo ahora vive en soledad, vareando olivos. Lo que me aleja de esta posibilidad es lo que me llevará a investigarla. Y allí fui. Miré en cada rincón, aparté cada cortina, pero no fui capaz de encontrarle. Todo resulta muy oscuro y no parece haber fin. Pero eso no me detendrá. ¿Es posible que durante el estudio de este caso, mi subconsciente esté dibujando la figura del culpable? ¿Será que la respuesta a este galimatías está más cerca de lo que creo? ¡Casi puedo saborearlo! Prometo que para Game Room 3 tendré la respuesta.